a mis clientes, aumentar lo que sería la captación de clientes y la venta en real estate. Pero tengo alguna duda sobre la plataforma, porque nunca la he utilizado. Y por eso escribí por el grupo, me uní, porque realmente quiero aprender lo que sería landing page, dominio, las automatizaciones y esa cosa importante que realmente me van a ayudar a escalar lo que sería mi agencia. Ok, ¿tienes alguna duda específica o quieres una visión general de cómo nosotros lo hacemos? Bueno, me gustaría una visión general, ya que, como te comenté anteriormente, la duda que yo tengo sería cómo crear landing page, cómo yo puedo agregar el dominio a lo que sería la landing page, cuánto dominio yo podría agregar a mi cuenta, cómo configuraría las automatizaciones, tanto por correo electrónico, tanto por teléfono normal. O sea, esos puntos súper importantes que me van a ayudar a escalar lo que sería mi servicio y lo de mi cliente, Carlos. Bueno, mira, te explico. Entonces, tienes funnels ilimitados. Tú puedes conectar ilimitados dominios también. Entonces, simplemente, por ejemplo, aquí tienes subaccounts. Cada subaccount es como un negocio, una empresa nueva. Tu agencia sería una empresa nueva, ¿no? Pero si abres otra agencia, otra, ¿no? Entonces, aquí las vas creando. Entonces, le das a clic Add Subaccount. Y puedes crear de distintos tipos, como que vienen templates, o sea, como automatizaciones ya dadas de alta. Pero bueno, si quieres, tú puedes empezar de cero. Ya le das Select and Continue. Lo que puedes hacer es agregar la cuenta manualmente. Y ya nada más le das aquí lo que sea. O sea, bueno, pones los datos del cliente. O sea, no, normalmente aquí pones los datos del cliente. Yo le voy a poner aquí que esta está vacía. Y ya le das así, Country, bueno. Esto lo puedes cambiar después, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Okay. Podemos, o sea, obviamente esto lo haces con los datos del cliente y ya le das clic en salvar y ya tienes una cuenta nueva. Aquí dentro de esta cuenta te va a aparecer cosas que le puedes revender al cliente, o sea, como por ejemplo WordPress. Tú le puedes poner aquí tu precio, ¿no? Yo lo vendo en $4.99. Co High Level me cobra 10, entonces mi ganancia es de $4.99, ¿no? Yext, este solamente funciona en Estados Unidos, pero es como para poner, listar todos los, listar el negocio en diferentes, ¿cómo se llaman? Como Trust Advisor, no sé cómo se llama, TripAdvisor, o sea, como varias de esas, ¿no? Te agregan todos de esos para tener mejores, posicionamiento. Ok, Y otros, entonces puedes vender otros servicios que Go High Level ofrece, o sea. lo que tú acabas de mostrar atrás sobre que yo puedo vender lo que sería planes, sería en caso de que yo quiera vender lo que será mi software a algún cliente. Ajá, pero no, o sea, cuando tú crees, no el software, pero tú cuando creas una nueva cuenta, así la tienes que hacer, o sea, le das clic a subaccount, creas una nueva cuenta y ya esta es la cuenta del cliente, ¿no? Le llamamos Okay. empty. Y bueno, lo primero que yo te recomiendo ir es a la parte de oportunidades. La parte de oportunidades o sea, toda esta parte donde ves la rayita es como los contactos, ¿no? Cosas de los contactos. El pipeline es como el de dónde nos va a llegar el cliente. Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos que esta es la oferta que vendes de real estate. Sí, marketing, lo que sería marketing para inmobiliaria. Bueno. La primera etapa es que nos lleguen los prospectos, ¿no? O sea, como que hicieron opt-in, ¿no? Como que llenaron el formulario de informes, pidieron informes. La segunda Okay. etapa es que se les contacte, ¿no? Entonces le ponemos contactado. Tercera etapa es contactado por segunda vez, ¿no? Segunda vez. Y la cuarta etapa a lo mejor es cotización o qué es lo que haces después. Sería vender el servicio. Sí, le haces la venta del servicio, ¿no? Venta, Exacto. servicio, y ya aquí agregas el siguiente paso, es
se le pide reseña, ¿no? Exacto. Y ya, así, haces tu pipeline, te va a aparecer aquí, y aquí ya la tienes, ¿no? Informes, contactado segunda vez, cotización, y por ejemplo, yo lo hago para dentistas, y así tengo las oportunidades, ¿no? Necesita los servicios de brackets, se le hace la oferta, califica, no califica, tengo imposible de contactar, 3 días sin contestar, o sea, tengo varias etapas, ¿no? Es bueno combinándolo con SaaS porque tú le das una clara, un claro reporte de cómo va a cada prospecto, ¿no? Que también lo puedes manejar internamente y ellos nada más se preocupen de las reseñas, ¿no? O sea, no darles acceso al SaaS. Pero bueno, regresando a esto, tú lo que quieres es, ya que hiciste el pipeline, o sea, ya que hiciste como el customer journey, o sea, cómo llega el cliente, ahora lo que tenemos que hacer es conectar la cuenta con Facebook, ¿no? Conectas con Facebook, si estás corriendo anuncios por Facebook, te pueden llegar aquí al Facebook Form Fields, ¿no? También te puedes conectar Google Maps y TikTok, ¿no? Si estás corriendo anuncios por todas estas. Y una vez que corres los anuncios, puedes hacer varias automatizaciones. La primera automatización, que sería la más simple, es si me llega de, ¿cómo se llama? De Facebook. Me llega de Facebook en el formulario del Facebook Lead. ¿Tú estás corriendo anuncios por Facebook? ¿Facebook Lead Ads? Sí, sí. Bueno, si corres por Facebook Lead Ads, aquí lo pones, el formulario de tal, y aquí te van a aparecer todos los de Facebook. Y lo que a mí me gusta hacer es que se le envíen una notificación interna a un número en específico, y este es el número de tu cliente, ¿no? Aquí pones el número de tu cliente. O quien sea que les esté dando el seguimiento, y ya dices, hey, tenemos un prospecto nuevo. Aquí están sus datos y mandas los datos, el full name, el email, el phone, ¿no? Y ya le das a par. Entonces, esa sería la primera etapa. Y la otra etapa sería enviarle un SMS al cliente, ¿no? Hey, vi que pediste informes, ¿no? Bueno, lo escribes aquí. Y le haces otro por email también. Y otra cosa que está muy padre es que le puedes hacer una llamada directamente al cliente y se conecta, o sea, se llama Call Connect, que lo que hace es que le llamas directamente al cliente y le haces como un puente con el prospecto, o sea, el prospecto con el vendedor, pues. Entonces, a ti te va a marcar y te va a decir, hey, aprieta cualquier tecla de tu teléfono para conectar con el prospecto nuevo. Ok. Ajá, eso también está muy bien. Y pues ya, o sea, aquí haces todas tus automatizaciones, o sea, tienes un buen Instagram, Google My Business, agregas notas, asignas a un usuario en específico, mandas notificaciones internas, agregas tareas, o sea, tienes un buen aquí. Igual webhooks para conectar con otro sistema. No sé si allá se utiliza este de IDEX Broker. Este de IDEX Broker o no. Eso no, ¿verdad? Solo Estados Unidos. No lo utilizo, ¿no? ¿No? No. Bueno, también hay varias personas que están en real estate y tienen integraciones. Eso también es lo padre de Go High Level, que hay muchas personas. Creo que en nuestro grupo hay alguien que se llama Andrés. Andrés Arrúa, creo que él hace para el real estate. Y ahorita ya José, que aquí está con nosotros, él hace para Solar. Okay. Y bueno, aquí entra. Una pregunta: en caso de que el cliente no venga desde, un ejemplo, el formulario de Facebook, sino de mi landing page, ¿sí? ¿Sería el mismo proceso entonces? En vez de. O sea, tú creas aquí un funnel, también tienes un buen de templates, o sea, te puedes buscar real estate, aquí tienes muchos templates, y tú puedes crear formularios, acá están, formularios, y este formulario lo creas aquí, full name, email, phone,
y le ponemos un botón, ¿no? O bueno, cualquier cosa que quieras agregar. Ok. Width. Bueno, pues, le das aquí el corner, colorcito si quieres, ¿no? Y ya, save form. Este formulario es el de informes, ¿no? Entonces tú creas una página web aquí. Digamos que voy a crear una de real estate. No sé, esta, ¿no? Esta, agregamos el template. Esperamos a que se agregue. Vamos a ver si se... Y ya que entras aquí, le damos en editarla. Y acá, en los elementos, podemos agregar columnas y el formulario. Y a lo mejor queremos este de informes, ¿no? Ok. Y ya, pues básicamente es eso. Cuando le dan clic a este botón, se abre el pop-up. Y ya piden los informes, ¿no? Ok. Y tú lo que puedes hacer de automatización ahora es que si te llenan el formulario, form llenado, el formulario de informes, cuando te llenen este, lo que nos vamos a hacer es una notificación interna, por ejemplo. Entonces, new lead, y aquí full name, ¿no? Save action. Así. Y mira, la guardamos, ¿no? Entonces, si yo lleno este, formulario, enviar, lo que va a pasar aquí es que me va a llegar una notificación. Esperemos la notificación. Aquí debería de llegar, ¿eh? Para cargar la página. Debería de llegar aquí. Internal notification. Ah, ya, no me llega a mí la notificación porque yo no estoy dentro de, yo no estoy aquí como staff. Necesitas agregar staff o los empleados que son los vendedores. Y entonces ya llegaría la notificación. Ok. Básicamente por eso no. O sea, aquí se lo puedes mandar a un usuario en particular. Pero estos usuarios son los que tienes de staff. Ok. Y podemos enviar un SMS, un email, una llamada, un buzón de voz. O sea, todo eso se lo envías al cliente. Pero pues sí, así hay formularios, cuestionarios y los sitios los puedes conectar con cualquier cualquier dominio. O sea, tú aquí agregas los dominios, agregar nuevo dominio y ya conectas con estos, los de acá, que es un CNAME. Necesitas tus DNS y ya conectas el dominio. Ok, si yo compro un dominio para mi servicio, con lo que sería el nombre de mi marca personal, ¿cuántas veces yo podría, un ejemplo, utilizar lo que sería un dominio en diferentes landing page, aunque sea con, un ejemplo, el nombre de mi marca, tal servicio y así? Ilimitados, básicamente. Lo que también puedes agregar son subdominios. O sea, por ejemplo, si tu marca, no sé, es Jen, ¿no? Jen.com, tú lo que puedes crear un subdominio que se llame realestate.jen.com, ¿no? O puedes crear otro que se llame, ventas.jen.com,
O sea, tienes ilimitados para crear también subdominios y puedes crear y puedes conectar este de gym.com a cualquier página web. Solo, lo único que va a cambiar es la, el slash. Exacto. Sí. Ok. Pero, o sea, básicamente así funciona. O sea, tú corres anuncios a la landing page, se llena el formulario te lo avienta hasta acá, hasta el pipeline, ¿no? Y te van a aparecer acá y ya tú los puedes ir moviendo uno por uno. Ok, ok. Uh-huh. Y lo padre, o sea, lo que puedes hacer es, este, si vas a vender esto para varios clientes, lo que puedes hacer es, por ejemplo, logo. Aquí le ponemos, vamos a buscar cualquier logo. Esto es que se llama Custom Values. Tú puedes aquí poner un, este, una URL o información. Y acá, donde dice logo here, tú puedes cambiar esto por el Custom Value. Por si tienes más clientes, ya aparece aquí el logo, ¿ya ves? Ok. Y este, este logo es como una parte, este, una por detrás, que son los custom values. Por ejemplo, aquí puedes también poner este, horarios este, de atención, ¿no? Este sábado, 8 p.m. a 10 p.m., ¿no? 8 a.m. a 10 p.m. Entonces, tú puedes agarrar esta y lo puedes poner acá, ¿no? Y lo que pasa es que estos son variables que los encuentras acá. Y tú haz de cuenta que lo que puedes hacer es como una copia de todo esto. Y lo, puede, y lo puedes duplicar para otro cliente. Y cuando lo dupliques para otro cliente, lo único que tienes que modificar es pues sus horarios de atención, su logo, este, y pues todas las variables que tú quieras que son distintas para cada cliente. Por ejemplo, esta imagen, a lo mejor la quieres hacer una variable, la puedes poner acá. Y cuando copias esto para otro cliente, lo único que te va a aparecer es que las variables van a estar vacías porque ahora las tienes que dar de alta para este cliente nuevo. Pero ya, o sea, si pusiste el logo en 50 landing page, o sea, en 50 páginas web pusiste este logo, en todas te va a cambiar el logo. Y los colores okay. También, o sea, si quieres también este color que aquí tenemos, este color también puede ser un valor este, variable. Entonces yo puedo poner así, este, color footer. Es este. Y lo copio y lo pongo aquí. Y le doy preview. Y en vez de azul, ahora me va a salir negro. O sea, tú puedes, o sea, puedes hacer un buen de cosas con las variables. ¿Ya ves? Ahora sale negro. Okay. Si quiero, lo puedo cambiar a otro color. ¿Sí ves? Por ejemplo, a lo mejor quiero este azul. Entonces, ahora lo cambio desde acá. Porque a lo mejor cada cliente tiene colores distintos, ¿no? Sí. Cada negocio tiene como, uh-huh. Como su color de marca. Y ya aparece de este color. Anteriormente era negro, ahora es como azul. Y todos estos son variables que tú puedes dar de alta y duplicarlas para cada negocio. Entonces, por eso Go High Level es muy bueno, porque puedes hacer una agencia escalable. Ok. Donde lo entonces, mismo que hacías uno, lo repites y lo repites y lo repites, y ya tu onboarding es 10 minutos. Ok, y eso sería un ejemplo para yo copiar las configuraciones de un negocio para otro. ¿Sería solamente duplicar la subcuenta o cómo sería eso? Sí, tú duplicas la subcuenta, entonces te vas aquí a Settings, en tu vista de agencia, este es tu agency dashboard, te vas aquí a Settings y le das aquí en Snapshot.
Como puedes ver aquí con este José, estaba importando un buen de snapshots, que son como copias de varios negocios. Entonces, otra cosa que tienes de ventaja es que tú puedes comprar snapshots a otra gente de la comunidad de Goja Eleven. Entonces, tú puedes preguntar, hey, ¿alguien tiene algo de real estate? Y obviamente hay un buen de agencias que están haciendo de real estate y ellos te pueden pasar algo, ¿no? Y tú puedes aquí crear un nuevo snapshot que es como una copy-paste y le llamamos, este va a ser de real estate de Jim, ¿no? Es tu negocio. Y era el de MP4. Y ya, simplemente así creamos el snapshot, le damos clic save. Me está creando el snapshot, o sea, me está jalando el funnel, las automatizaciones, todo, todo, todo lo que tenga en esta subcuenta. Incluso me va a jalar los custom values que di de alta. Entonces, ahorita lo está haciendo, ¿no? Pero todos estos custom values me los va a jalar. Okay. Y cuando tú quieras crear una nueva cuenta, o sea, cuando te vayas aquí a Agency View y le des Add Subaccount, aquí en vez de empezar de cero, tú vas a empezar con tus snapshots propios. Este es tu snapshot propio y buscas el de Real Estate Gene. Aquí está, mira. Le damos Select and Continue, agregas tu cuenta otra vez y la madre. O sea, si quieres volver a empezar, mira, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en este de Test Account. No. Esta. Manage Client. Y le vamos a dar Load Snapshot. Y yo voy a meter la de Real Estate Gene. Vamos a proceder. Y aquí me aparece todos los custom fields, los custom values, color footer, ¿te acuerdas? Acá Sí. estaba. El horario de atención, el logo, el formulario de informes, la página web de Real Estate, el pipeline de oferta Real Estate y el workflow nuevo que creamos. Le damos proceed, me va a checar los conflictos, ¿no? Y ya nada más le damos importar y ya va a aparecer ahí todo otra vez desde cero. Y lo único que tú tienes que entrar a hacer es modificar los custom values, porque los custom values te van a aparecer vacíos estos. Pero tú, o sea, tú se los pides al cliente antes y le modificas sus colores de marca, le modificas sus horarios de atención y le modificas el logo. Entonces, haz de cuenta que en 10 minutos ya tienen todo todo un servicio de marketing, o sea, ya listo para empezar. No tienes que ya ponerte a hacer la página web y todo eso. O sea, lo único que tendrías que hacer básicamente es agregar el dominio de este cliente y meterte a los custom values y poner todos sus datos. 10 minutos, queda y ya nada más les activas, a lo mejor les activas sus automatizaciones y todo y listo. Okay, y en Entonces, cuanto a lo, ajá, dime. dime, lo que requiere, en lo que concierne a lo que sería la landing page, yo lo puedo hacer tan largo, tan corto como yo desee. Sí, claro. Y los pasos que tú quieras. Okay. ¿Y cómo sería? Yo vi que tú tenías un video, no me acuerdo si en YouTube o de lo que tú me enviaste, que yo te dije que yo había visto ya, de hacer que un ejemplo, un cliente agende, ya sería una llamada. ¿Sería yo utilizar lo que sería Calendly o lo podría hacer con algún calendario que tenga integrado la plataforma? Sí, mira, aquí hay una parte que se llama calendars y aquí te creas, o sea, vas a tener los calendarios de, o sea, Go High Level, pero tú lo puedes integrar también con Google Calendar. Te vas aquí al calendar settings y aquí puedes crear calendarios de grupo, por ejemplo, para los dentistas son varios doctores en un solo calendario y tú puedes ver la disponibilidad dependiendo cada doctor, ¿no? El que esté disponible es donde vas a agendar. Entonces tú puedes crear calendarios de grupo o puedes crear un calendario simple y ya lo haces desde acá. Déjate, te enseño un ejemplo para que no. Por ejemplo, BTX Financial. Este cuate tiene Discovery Call, BTX Financial y así se ven estos calendarios. Y agendas, ¿no? El horario que tú quieras, continue. Y tú puedes agregar, cuando estás agendado, puedes agregar como varia información, ¿no? A la hora de agendar.
y nosotros tenemos una automatización que cuando llega el prospecto y agenda una llamada, o sea, aquí está agendando Customer Booked Appointment en el calendario de consultation, ¿no? Ok. Lo movemos al pipeline de schedule, porque es hasta acaba de agendar. Enviamos una notificación interna, que nueva cita, quitan todos los datos en el Zoom. Esperamos un minuto y se le envía un SMS. Hey, mi nombre es Jaime de BTX Financial. Vi que me reservaste una cita. Me gustaría confirmar, double confirm, que sí estás interesado para poder reservar mi calendario. Y puedes hacer como una especie de chatbot donde diga reply yes or no. Entonces, aquí esperamos 12 horas a que conteste. Y aquí dice reply yes, o sea, que el internet type is positive yes, o reply no, internet type is negative no, o no respondió nada, ¿no? Si responde que sí, se le dice perfect, voy a confirmar tu cita. Y ya se le da appointment status confirm. Si dice que no, dice ok, no problem, voy a cancelar nuestra cita. Si no responde, dice no he escuchado nada sobre ti, entonces voy a cancelar nuestra cita. Y ya, cancelado, ¿no? Y ya una vez que está la cita confirmada, le mandamos un mensaje donde dice ok, tu cita está confirmada, appointment time, time zone, see you here, en el Zoom. Y luego otro mensaje, te voy a recordar antes de nuestra cita, por favor asegúrate de agregarlo a tu calendario. Para Google, agrégalo aquí, para Outlook, agrégalo aquí, gracias. Siguiente, y esto dice un día antes, menos uno, before, un día, y se le envía otro SMS. Solo un pequeño recordatorio, y también te puedes enviar tú un recordatorio. Y ya. Ok. Así empiezan 10 minutos. Y si la. Y lo padre es que si la persona no cancela o no asiste a la cita, le podemos enviar un SMS que diga, hey, vi que de tu cita, si quieres reagendar, aquí está el link. Si quieres reagendar, aquí está el link. Si quieres reagendar, aquí está el link. O sea, cada día se le estaba recordando, oye, si quieres reagendar, aquí está el link, ¿no? Hasta que ya lo marcamos como abandonado. Ok. No, se pueden hacer un buen de cosas con esto. Sí, sí, son muchas las opciones que se pueden realizar de ahí, de esa plataforma. O sea, la razón por la que Go High Level es buena opción es, una, la comunidad, y que ahorita ya estoy creciendo la comunidad igual hispanohablante. Entonces, pues, te puedes apoyar en el idioma. Y aparte, toda la comunidad dentro del grupo de Go High Level, también ya hay mucha gente vendiendo los snapshots, ya hay mucha gente vendiendo las automatizaciones. O sea, ya casi está todo hecho y tú ya nada más es incorporar con tus estrategias. Y la segunda razón es la parte de los custom values. O sea, que puedes copiar y pegar este negocio para todos los negocios que tú quieras empezar, ¿no? O sea, si ya tienes un cliente, lo copias y pegas para otro cliente y en 10 minutos tienes el negocio. Y otra ventaja que tienes es que tú puedes agregar links y cambiar la plataforma. Por ejemplo, yo tengo aquí soporte para esta empresa y yo agregué otra plataforma que se llama Noisy y es como un Slack aquí. De hecho, ahorita estamos en Noisy. Entonces, si quiero hacer una llamada con el cliente, puedo agregar otro software dentro, ¿no? También yo creé este software para reparación de crédito y lo puedo agregar dentro de Go High Level. Entonces, las posibilidades son realmente infinitas a la hora de modificar tu plataforma. Por ejemplo, aquí tengo este cliente y aquí puede ver los scores del cliente. Cómo está creciendo su rating, ¿no? Y eso lo creé dentro de Go High Level. O sea, esto no es parte de Go High Level, yo lo agregué. Igual este Help Center, ¿no? De hecho, este Help Center me lo pasó José, que está aquí en la llamada ahorita. Pero tú puedes, o sea, puedes agregar un buen de cosas y te digo, las posibilidades son realmente infinitas aquí. ¿Cómo perfecto. Ves? Perfecto, perfecto. Lo veo realmente increíble y por eso me interesé
en esa aplicación, porque yo quería utilizar lo que sería Builder, que lo conocí en un programa de Spencer, no sé si lo conoce. Entonces, no, sí conozco Builder, pero no el otro cual. Ok, entonces ahí fue cuando yo en un video de YouTube conocí lo que sería otra plataforma y veo que tiene todo lo que se necesita dentro, y por eso investigué más sobre ella, hasta que vi con los videos tuyos de YouTube, y ahí empecé como a tener ese conocimiento que yo necesitaba. Entonces realmente quería aprovechar lo que sería los 30 días gratis para ver cómo me va, pero primero quería tener como el conocimiento para ponerme a la acción de manera ya inmediata. Sí, pues ya tienes un poquito más de cosa más de las posibilidades. O sea, realmente yo no conocía lo de los custom values ni lo de los snapshots, y pues es o sea, básicamente es la razón por la que yo me quedé aquí con Go High Level. Exacto. Lo que me faltó preguntarte es esto de las automatizaciones por correo y por mensaje privado normal, ¿tienen algún costo de envío? Sí, o sea, bueno, mira, de correo, lo que tiene Go High Level es que lo hace muy sencillo. Tú puedes, aquí en Phone System, tú puedes meterte a Lead Connector, y Lead Connector hace cuenta que Go High Level te va a cobrar. Igual Email Services, Lead Connector. Entonces, hace cuenta que estás utilizando el proveedor de Go High Level. El proveedor de Go High Level se llama Lead Connector. Y ya la parte de Billing te va a aparecer aquí que tus créditos, y te va a decir cuánto estás gastando en cada cosa. Por ejemplo, yo aquí me está apareciendo que gasté en un email .000675, ¿no? Y me va bajando mi balance. Como puedes ver, casi baja centavos mi balance, ¿no? Y eso es lo que me dice, cuánto estoy gastando, en dónde lo estoy gastando, ¿no? En qué location. Y igual con el teléfono aquí, ¿no? Si tú quieres, aquí tú puedes conectar Twilio. Ajá. Si tú quieres manejarlo, o sea, que Go High Level no lo maneje, tú puedes conectar Twilio. Igual de los email services, tú puedes conectar otros proveedores, un proveedor de Mailgun, Gmail, Yahoo, SendGrid. O sea, yo te recomiendo que manejes Lead Connector emails con Go High Level, o sea, que sí le pagues. Y a lo mejor de Twilio, espérate un rato porque ahorita está, hay muchos, bueno, todavía no está muy lo suficientemente maduro, en la parte de los SMS. Pero pues te haces una cuenta de Twilio, es rapidísimo. Aquí tengo el video, acá en External Systems, aquí está el video en español. Te creas una cuenta en Twilio y una cuenta en Mailgun y una cuenta en Stripe para cobrar, si quieres, también. Y ya, o sea, pero tú, lo padre que también en el SaaS tú puedes hacerle un review, que por cada llamada y cada correo tú generes un profit. Puedes ver aquí, profit, por cada email y SMS enviado de los clientes. Ok. Uh-huh. Y aquí es donde te aparece el balance, ¿no? De cuánto tienes. Ese balance ya sería como sería añadido a lo que costaría el plan de Go Level. Sí, porque imagínate, envías 10,000, 100,000, pues no. O sea, tú lo tienes que pagar aparte. Ok, perfecto. Y realmente sería fácil para mí utilizar lo que sería el email marketing directamente de Go Level, o sea, que ellos manejen todo. Así sería mucho más simple el trabajo y no tendría ningún problema con eso. Realmente la cosa que necesito para hacer funcionar o para aumentar lo que serían los resultados, tanto míos como los de mis clientes, serían cosas muy simples como la landing page, lo que sería las automatizaciones y ya lo que sería ya el CRM. Ya con eso sería suficiente. Sí. Ya lo próximo ya serían cosas como, en caso de que yo quiera vender lo que sería mi sistema a través de Go, del programa,
ya yo podría entonces trabajar lo que sería esa parte, pero por ahora yo no necesitaría enfocarme en eso, sino en cómo yo puedo optimizar lo que sería el sistema para yo poder obtener mejores resultados. Sí, pues realmente no te la compliques tanto, ¿no? O sea, coja el level, solo es otra herramienta y agrégalo para optimizar tus procesos y ya después vas viendo las posibilidades, ¿no? Exacto. Y ver cómo puedes integrarlo en tu día a día. Sí, realmente eso es lo que busco, la simplicidad en lo que sería todo el proceso. Por eso me interesé por esa plataforma, porque lo veo súper simple y que no hay un ejemplo que utiliza Zapier, que utiliza cualquier otra plataforma externa, al menos que tú no quieras. La única que yo necesito hasta ahora es Stripe, que no la he podido conectar porque mi país no está disponible. Tengo que crear una LLS y estoy esperando ya lo que sería el año próximo para yo crear lo que sería la LLS para utilizarla. Pero, de hecho, esa el Stripe LLC sí la necesitas para hacer el revealing de los emails y los SMS a los clientes. O sea, si tú quieres que el cliente pague directamente, pague directamente a GoHigh Level y GoHigh Level te cobre a ti y tú le cobres al cliente, o sea, es como un intermediario. Necesitas el LLC porque Stripe facilita esa conexión. Sí, eso es lo que me hace falta, pero por ahora estoy utilizando lo que sería Hotmart para vender lo que sería mi servicio. Sí. Utilizo los checkout de Hotmart y mientras tenga la LLC me ha funcionado bastante bien. Uh-huh. Sí, pues realmente si no quieres hacer la parte del revealing, pues no la hagas. O sea, tú puedes cobrarle por otra parte y no directamente con Stripe. O sea, se le cobra al final de mes el envío de SMS o email que haya hecho. Exacto, sí, ese es el objetivo realmente. Sí, pues no sé si tengas otra duda. O José, no sé si quieras decir algo. Ya, gracias. De mi parte esa sería la duda que yo tenía, ya está súper aclarada, ya yo vuelvo a ver el video luego que tú lo mandes por el grupo y ya me registro inmediatamente. Ajá, bueno, órale, me dices qué necesitas y listo. Perfecto, pues muchas gracias realmente por esta asesoría que me diste. Realmente fue todo súper claro y ya yo tengo todo realmente la información que necesitaba. Yo tengo unos snapshots de real estate que después con ahí te los podemos mostrar, o si los quieres ver ahora o luego, para que te quede más claro todo, ¿okay? Lo importante es que te afiles cuanto antes con el afiliado Linden Air y ahí te ayudamos entre los dos, pero lo importante es que te afiles cuanto antes, ¿okay? Sería bueno y sí. La información que yo necesitaba era esta, tener claridad, porque no quería afiliarme y perder tiempo, lo que sería buscar conocimiento, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, sino por lo menos tener una idea de cómo yo puedo hacer que mi negocio empiece a correr de una forma mucho más exitosa y yo ir lo que sería creciendo y aprendiendo muchísimo más sobre la plataforma. Pero lo que quieran mostrarme, yo estoy totalmente abierto a seguir aprendiendo. No, bueno, no sé vos si tú quieras compartir pantalla. ¿Me hablas a mí? Sí. Claro. Yo le puedo mostrar más o menos algo de realidad para que lo tenga un poquito más claro. Y si así quieres. Ya tenga. Ok, a ver. Déjame compartir pantalla. Voy a servir agua. Ok. Ya déjame buscar. Tengo un montón de pestañas abiertas aquí, horrible. Ya voy contigo, Giancarlo. Quédate ahí para mostrarte algo. Para que tengas algunas ideas aquí un poco más claras de esto. Okay. Perfecto, no hay problema. A ver, okay. Creo que todos me compartí pantalla. Un segundito. Contigo. Sí, y también, si no tienes tiempo, nos dices y sin problema. No, yo tengo tiempo, no estaba haciendo nada actualmente. Estaba estudiando, pero yo puedo seguirla después que terminemos. Oye, Nair, no veo la pantalla de la conferencia. Carajo. ¿Sí puedes? No, dije, no he visto la pantalla, no sé, se me perdió la pantalla de la conferencia.
Es, entra Noisy y aquí en el tercero. A ver, creo que tengo un montón de vainas abiertas acá. Uf. Pero le quiero mostrar a él para que más o menos vea algo y lo tenga muchísimo, muchísimo más claro. Perfecto, no hay problema. Aquí está el noise. Okay, déjame mostrarte aquí. Ok, dime si ves mi mouse moviéndose. Sí, se ve. Ok, entonces déjame mostrarte algo aquí para que lo veas un poquito. Una breve idea. Dame un segundito, por favor. Déjame buscar, porque yo tengo una locura aquí de... Ok, aquí la tengo. Okay. Dame un segundito para mostrarte esto. ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí. Fíjate esto por lo menos es un realce. ¿Ves la pantalla azul ahorita, verdad? Ahí estás viendo la pantalla azul. Okay, sí, perfecto. Sí. Te voy a mostrar, fíjate por lo menos aquí, ya lo que es un snapshot de real estate. Aquí donde dice site, que son los sitios, ¿ok? Aquí yo agarro y tengo la opción de colocar funnels, ¿ok? Que es lo que tú llamas el landing page. Y tengo los websites. Pero en este caso, a mí me interesa realmente. Es eso lo que tú quieres, un landing page. Pero dentro de este snapshot, mira lo que yo tengo. Yo tengo por lo menos creado, vamos a ver este primero, que se llama alquila ahora y compra después. Para la gente que le interesa comprar una propiedad y alquilarla ahora, o sea, la compra, la alquila y después la compra. Entonces, fíjate, aquí ya está construida. Entonces, mira qué interesante esto, porque cuando lanzas este landing page, es tan sencillo como que te va a decir, estos son lo que te estaban diciendo los custom values. Aquí ya automáticamente en toda la parte donde tú vas a colocar toda la información del cliente, simplemente le cambias la ciudad, por lo menos. El nuevo programa de propietarios de Orlando, que no estoy yo, permite alquilar ahora y comprar después. Entonces te va a decir, elige la vivienda. ¿Qué va a pasar? La persona te va a llenar esta forma, ¿verdad? Todo lo que tú ves acá, absolutamente, estas son tutoriales, son experiencias, reviews de personas. Aquí tienes que colocar toda la información. Claro, lo que pasa es que un landing page está basado en agarrar la información básica de un cliente y, sin mayor cosa, llevarlo al siguiente paso. Pues una vez que esta persona, sí, una vez que esta persona acá está buscando esta porque él te consiguió y te va a llenar, bueno, yo estoy interesado en ver qué propiedades tiene. Ok, cuando la persona le va a dar acá, lo va a llevar a la siguiente página. Y la siguiente página que va a ser es... información que tú le vas a enviar, bueno, le vas a enviar primero que todo la siguiente, donde que va a ser esta, él va a recibir una vez que esté eso, ya automáticamente te va a activar todos los que son los workflows. Entonces aquí, ya nosotros, cuando le dio ese botón, ya recibimos y ya automáticamente se va a comenzar a enviar toda la campaña, ¿ves? Aquí le está llegando esta notificación al cliente, ¿ves? Esto que está acá por lo menos sería el nombre del realtor, en este caso es tu persona, aquí aparecen las licencias, toda la información, esto lo vas a colocar como custom value. Pero mira lo interesante de esto, esto le acaba de llegar al cliente, pero inmediatamente tú vas a crear una campaña, ahora te voy a mostrar por lo menos cuáles son las campañas que se pueden dar al cliente. Te voy a mostrar que este está súper interesante. Aquí. Cuando ese cliente, por lo menos, recibe, esa es esta, ok. Fíjate. Aquí por lo menos ya tenemos el workflow trigger. ¿Qué pasó? Que el cliente te llenó la forma. Entonces, la forma que te llenó, una forma que creamos, que es una forma específicamente hecha, ¿ok? Que se llama las casas forma. Cuando te llena esa forma, entonces, ¿qué pasa? Se crea la oportunidad en el pipeline. Ya se crea en el nuevo pipeline. ¿Te recuerdas que lo que te estaba explicando el pipeline es la primera parte del CRM, ¿ok? El pipeline, sí, de las oportunidades. Ahí te va a llegar todo, absolutamente. Entonces, se te crea la oportunidad. Después de eso, vas a crear un tag, ¿verdad? Como una etiqueta. Esa etiqueta es simplemente para saber en qué parte de la campaña se encuentra el cliente, ¿ok? Esto hoy se puede hacer de muchas maneras, pero solamente para explicarte un poco ya lo que es un snapshot de real estate hecho, ¿ok? Una vez que se crea este tag, fíjate. Entonces, aquí tenemos creado el primera información que le va a llegar al cliente. De manera mágica, el cliente aquí le va a aparecer felicidades. Como la persona te llenó la forma, ¿verdad?
la forma que tuviste al principio, entonces la persona ya te va, tú puedes colocar aquí el nombre en este custom value. Te va a aparecer el nombre de la persona y la persona le va a encantar porque lo estoy llamando por su nombre. Y le va a llegar esta información. Fíjate, acá es el primer paso para encontrar un nuevo hogar. Comenzarán a su lista de casas, que todo eso está listo. Entonces aquí le vas haciendo preguntas clave. Todo esto es muy personal. Claro, usted está hecho con gente real estate que conoce exactamente qué es la información que está buscando. Algo que quiera saber, avíseme lo antes posible, ahí tú lo puedes ver, ¿ok? Aquí depende de la respuesta que le da el cliente, dependiendo de la respuesta se activan otro tipo de cosas. Bueno, ya le enviaste esta información al cliente, tú decides esperar un par de minutos, y en un par de minutos le envías un mensaje de texto para verificar, ¿verdad? Aquí está, aquí le envías un... como si no te hubiera respondido. Solamente le colocas el nombre y le pones un signo de interrogación. Por enviarle cualquier cosa, ¿ok? Hace un tiempo de espera, de un día, y dentro de un día le envías otra información más, que sería este de acá. Son los flujos. Ok, esto es porque le estás comenzando a enviar la información. Quiero asegurarme que recibiste mi correo electrónico de ayer. Y tiene sentido, porque tú lo estás esperando un día y este flujo que está acá, esta parte, le va a decir, quiero saber que recibiste el correo ayer, ¿ok? Entonces le sigues haciendo preguntas. El cliente está recibiendo la información y el cliente sabe que tú le estás haciendo seguimiento. ¿Ok? Eso es importante, que el cliente tiene que saber que tú le estás haciendo un seguimiento, que estás interesado en él, que estás interactuando con él. En realidad no eres tú, en realidad es una campaña que tú ya has creado con antelación. Si el cliente no responde, entonces esperas otro día, le envías otro tipo de mensajes, aquí tienes otro. ¡Ey! Estás recibiendo todas las actualizaciones de propiedades que te estoy enviando, solo quiero asegurarme que estás recibiendo todo lo que te prometí. ¿Ves? Y así tú vas enviando las campañas. Entonces, lo que te estoy mostrando con esto, fíjate, sigues enviando, sigues enviando, todo eso. Y al mismo tiempo, yo tengo unas snapshots que yo hago de Solar, donde yo le envío a las personas y videos. Déjame mostrarte otro snapshot para que tú veas. Ese es Real Estate, pero mira, este es interesante porque este Real Estate, yo los tengo hechos, como verás, dependiendo de exactamente qué es lo que quiere la persona. Mira, este por lo menos está hecho para casas, personas que están buscando casa. Entonces, este que está acá, te va a llenar este. La persona llegó a tu landing page porque vio una publicidad de personas que están comprando casa, que quieren comprar una casa para mudarse. Esto que tú estás viendo aquí, ¿ok? Es porque el custom value está lleno con el está llenado con el nombre de la ciudad. ¿Ok? Entonces te dice todo esto, okay. solicita lista de vivienda. Cuando la persona te dé el clic aquí, automáticamente va a llegar al siguiente paso. El paso 2 te va a decir... ya recibieron la información y te van a comenzar a enviar publicidad. ¿Qué le vas a enviar? Bueno, aquí está. ¿Cuál sería el email? Y aquí le vas a dar, y en el momento que tú haces, apretas acá, ya le comienzas a enviar la información. Como te estaba diciendo, Anair, esto es un mundo enorme. Este tercero es el email de confirmación. Con este email de confirmación y a las personas, entonces, ¿qué es esta? Esta se llama CS10, USDA y CASA. Entonces, me voy. Y una pregunta. Sí. Para un ejemplo, yo creo mi landing page, como tú lo mencionaste. Entonces, cuando tú configuras la parte del dominio, ¿la tienes que configurar en cada paso o solamente que tú lo configures en alguna ya sería suficiente? Un solo dominio ya está listo, absolutamente todo. Porque acuérdate que es un landing page, solamente es el landing page. Lo otro son solamente los workflows, que son las campañas que va a recibir el cliente. Pero solamente con que tú hagas, bien seas un dominio o un subdominio, te explico, te voy a mostrar lo que son los dominios, lo que son los subdominios, por lo menos yo en esta que está acá. Mira esto, este es un dominio que yo tengo acá. Esto se llama Sales Support, esta es mi empresa. Esto que tú estás viendo aquí, te estás dando cuenta, este es un subdominio de mi dominio principal, ¿ves? De este que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo todo un portal de ayuda. Entonces, solo eso. Sobre esto, automáticamente, yo... la persona que está metiendo en toda la parte de ayuda, te metas acá. Esto es un solo dominio, como te digo. Esto es un solo dominio. Lo que tú te referías del slash, bueno, son las otras páginas. ¿Okay? Entonces, la persona se mete acá, pero fíjate que el subdominio no cambia. El subdominio siempre va a ser support.marketingsolution.plus. Entonces, la persona se mete aquí y aquí entonces tiene toda la información de la empresa. O sea, aquí comienzan los tutoriales, la información, los videos que tú quieras. Yo los puedo enviar así o los puedo enviar también. Yes, por lo menos, ¿ves? Ok. O sea, por eso te digo, esto es un mundo ilimitado que vas a aprender. Aquí Nair, ¿okay? Nair es el tutor tuyo, va a ser tu tutor. Obviamente que yo también te voy a apoyar en algunas cosas que necesites.
pero yéndote directamente con Air, bueno, absolutamente te vas a sentir súper bien, te vas a sentir que no te va a faltar una mano en ningún momento, y entre lo que yo también humildemente pueda apoyarte, lo haré con el mayor gusto. Lo que quiero es que veas toda la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí. Fíjate, en la principal de estas páginas, ¿yo qué tengo aquí? Bueno, mira, yo aquí hasta una parte de ayuda. Si una persona quiere comunicarse conmigo, le da acá, tiene dudas o algo, después de ver todos los tutoriales, la persona se comunica, me llena esta forma, y con la persona me llena esta forma, con los problemas que tiene, yo recibo la información y yo le respondo. O sea, tú siempre vas a estar ayudando a tus clientes. Lo importante es que tú le mandes toda la información, le mandes tutoriales, le mandes todo. Eso lo vas a ir grabando tú, lo vas a ir explicando tú en base a tu propia experiencia, ¿ok? Cuando tengas tu white label, porque la idea es esa, que tengas tu white label y, bueno, vendas tus subcuentas y todo lo demás. Por lo menos, mira, aquí te explico esta última para que veas. Te voy a explicar esta acá. Yo tengo mis snapshots en inglés y en español. Estas están mucho, mucho más avanzadas y desarrolladas. Yo tengo todo tipo de campañas acá, pero mira por lo menos esta. Una persona que viene para acá. Y ahora tengo la misma en inglés y la misma en español. Tengo las campañas en inglés. Entonces, hago mi publicidad en inglés y en español. Cuando una persona busca información en español, me van a llenar las formas que son solamente en español. Entonces, cuando me llenan las formas en español, van a recibir marketing y publicidad solamente en español. Pero mira por lo menos el tipo de cosas que yo le envío a un cliente. Como a mí me interesa vender solar panels y yo lo vendo a través de inflación. Bueno, cuando una persona me llena todo esto, yo le voy a enviar campañas. Campañas constantes de publicidad. Y una de mis campañas de publicidad está hecha en base a videos informativos. Esto puede, la persona le puede llegar esto a través de un mensaje de texto con un trigger link. ¿Qué es un trigger link? Una simple dirección que te va a activar y te va a enviar la información que tú quieras que te vea el cliente. Entonces, esta yo las llevo con el trigger link. Fíjate esto. Tú que me hablas de real estate. ¿Te das cuenta? Esto se lo envío yo a través de la persona, a través de un link, a través de un mensaje de texto. Yo tengo esto automatizado para que cuando la persona me llene la forma, meterle eso al